Bueno, en realidad toda la región MAP está inserta dentro de lo que es la gran economía mundial, la globalización. En esa perspectiva que el MAP se encuentra, yo diría que en un eixo, o más directamente en una encruzilhada, o sea, una madeira, a interoceânica, a saída para o Pacífico, favorecem aí um grande corredor de exportação de recursos naturais dessa região. E a grande pergunta é: o que se pode fazer frente a essas pressões que vêm de fora? Bueno, aquí frente es Brasil y aquel lado es lado de donde entra el sol es Perú y este lado es Bolivia. El estado brasileño de Acre, el departamento boliviano de Pando y el departamento peruano de Madre de Dios forman la región conocida por la sigla MAP, en el corazón de la Amazonía suroccidental. Si a la duenita no quieres irte a las malditas, te llevaré así tu mamá. Llame el tombo, bombo y bombo te dejaré, con el tombo te dejaré. Choclo, lo, 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 lo. La región MAP es un área de cultura rica y dinámica, con innumerables etnias indígenas, ribereños, caucheros, en fin, pueblos del bosque y de las montañas, de rica biodiversidad y detentora de un fuerte potencial de recursos naturales. Esta región vive un momento decisivo de su historia. Grandes cambios están ocurriendo en diferentes niveles, local y mundial. Podemos hablar en los impactos del calentamiento global, en los megaproyectos que están siendo desarrollados, los planes de integración regional, los avances en la infraestructura. Un mundo en continua y acelerada transformación que genera crecientes demandas y presión sobre los recursos naturales y sus ecosistemas. Nadie es una isla, nadie puede vivir ajeno a los cambios globales en general, ¿no? Climatológicos, económicos, a todo nivel. Entonces, esta parte, esta región del MAP, también está sufriendo estas consecuencias, ¿no? Sobre todo, creo que mucho más rápido se están dando estos cambios globales a nivel climatológico por la tala indiscriminada de árboles de la selva de la Amazonía. A Amazônia, ela está se ocupando de um processo histórico de fornecimento de matéria-prima. A Amazônia brasileira, a Amazônia peruana, a Amazônia boliviana, enfim, a grande região amazônica, sempre tem sido tratada como uma mera fornecedora de matéria-prima para os grandes centros, para as grandes empresas, grandes corporações, e sem olhar em contrapartida a situação dos povos. E nesse contexto, podemos destacar desde as grandes carreteras, das BRs, das grandes estradas e também das pequenas, que também têm influência forte no processo de degradação ambiental, assim como gasodutos, assim como as hidrelétricas, enfim, uma diversidade de projetos que não se comunicam no viés de garantir a sustentabilidade socioambiental. Nos resta a seguinte pergunta: ¿qué hacer delante de este cuadro? La iniciativa MAP es una de esas respuestas,
un movimiento social transfronterizo de individuos e instituciones de los tres países que percibieron que el desarrollo regional va a depender de la colaboración con personas e instituciones en otros países. Soluciones en común para problemas en común. La iniciativa MAP promueve encuentros anuales, revisando anualmente el país donde ocurren los mismos, como el ocurrido en la ciudad de Pitaciolândia, en el estado brasilero de Acre, en noviembre de 2007, el séptimo Forum MAP. Durante el séptimo Forum MAP fueron expuestos los resultados trabajados por grupos de personas de tres países, que discuten y crean propuestas durante el año. Estos grupos son la unidad básica de la iniciativa, son los minimaps. Existen varios minimaps, como el minimap Cuencas Hidrográficas, Carretera, Comunicadores, Derechos Humanos, entre otros. Además de la realización de mesas de trabajo agrupadas en cuatro temas: conservación ambiental, desarrollo económico, equidad social y políticas públicas. El MAPI es un escenario, es el encuentro de voluntades de todos los actores, sociales, políticos, no gubernamentales, eclesiásticos, organizacionales, nuestros pueblos indígenas, nuestros actores migratorios, que por primera vez conocen esta iniciativa, están participando y ya se van interiorizando la filosofía MAPI. La filosofía MAPI es corporativa, colaborativa y equidad, solidaridad. Bueno, el MAP para mí es un proceso de integración a partir de la sociedad civil, de gente que pensamos en conjunto que el futuro que tenemos es común, pese a que estamos en tres países distintos, ¿no? Y que pensamos que lo que podamos actuar en conjunto va a permitir que nuestro futuro sea mejor. Quiero decirles que desde la Amazonía Sudoccidental, desde el corazón de la Amazonía Sudoccidental, hay un grupo de gente preocupada. Es un grupo cada vez más grande, con transparencia, sin intereses políticos, sin intereses económicos. Toda esta gente que viene aquí es voluntaria, es gente que decide cambiar el mundo sin esperar nada a cambio.